La película de Super Mario Bros. Rompe récords de taquilla. Se acaba de estrenar este filme durante el fin de semana largo que ocurrió durante Semana Santa y le fue bastante bien. De hecho, le fue mejor de lo esperado. Rompió bastantes récords, sobre todo esto en términos de ingresos de taquilla. Esta película bastante esperada, seguramente viste en redes sociales ahí que todos estaban asistiendo a ver esta película y bueno, tanto chicos, grandes, etcétera, y te preguntarás cuánto dinero generó, cómo es que le fue, que pues todo aparenta, por lo menos lo que veíamos en las redes sociales, que bastante bien, esto tanto lógico en el mercado de Estados Unidos, pero también a nivel global. Y mira, te voy a dar algunas cifras ahí importantes, porque esta película, que te digo, rompió récord para un estreno durante un fin de semana, esto en cuanto a películas de dibujos animados, generando 376 millones de dólares. Fue lo que generaron esto a nivel global. Y si consideramos nada más lo de Estados Unidos, ahí fueron 173 millones de dólares en este fin de semana largo. Se están considerando 5 días, es decir, de miércoles a domingo fue lo que generaron. A mí me llamó mucho la atención porque veía, pues lógico, a generaciones pues de niños y que me recordó a mí cuando se estrenaba este videojuego. En esto estaba checando los datos exactamente, se estrenó en 1985, aunque llegaría más tarde a, se estrenó pues lógico en Japón porque es de Nintendo y después llega después a Estados Unidos y por supuesto también después también a México. De hecho, también a Estados Unidos en particular, este videojuego sale en el 86. Y ya la secuela, que han sido, por lo menos yo lo recuerdo con bastante, pues sí, con recuerdos muy gratos, todas las ediciones, tanto el 1, el 2, el 3, yo me quedé hasta el 3, la verdad. Y es que en el 2 sale en el 88, pero también esto hablamos en Japón y después llega pues más tarde a otras latitudes. Y es donde empiezan ahí a llegar, tanto también te digo, a Estados Unidos, y pues ahí el que tenía la oportunidad se cruzaba, lo compraba, lo traía y lo podías jugar ahí cuanto antes, estos finales de los 80s. Y ya el Super Mario 3, este ahí que ya sale ahí con esta cola de mapache, etcétera, ya por lo menos en Estados Unidos, en Japón salió antes, en Estados Unidos llega en 1990. Y te digo, al menos por lo menos yo en particular, ahí me quedé en esta secuela de videojuegos. El que le siguió, tal vez lo llegué a utilizar alguna vez, pero la verdad es que muy poco. También recuerdo muy bien estos de Mario Kart, aunque bueno, este es otro tipo de videojuegos, pero eso también me parecía bastante interesante. Y te digo, pues superó los récords para una película de dibujos animados. ¿Quién la produjo? La produjo Universal. Lógicamente esto en colaboración con la gente de Nintendo, esta compañía japonesa, que hay mucha gente que piensa que pues son una empresa nueva por su naturaleza, pero no, fíjate que no, ellos empezaron, te voy a decir ahora en qué siglo, sí, en qué siglo, porque pues es de bastante antes y no me quiero aquí confundir, no quiero decirte un dato erróneo, pero sí son del siglo XIX. Nintendo empezó en 1889, sí, 1889, es decir, para cuando lanzaron Mario Bros. Pues ya tenían fácilmente los 100 años o ya estaban por ahí. Porque ibas a decir, ah, chinga, ¿y qué hacían en el siglo XIX en Nintendo? Bueno, empezaron haciendo barajitas, esto hay que decirlo, no videojuegos, lógicamente. Estamos hablando del siglo XIX, 1889, cuando esta empresa empieza ahí a trabajar. Una cosa que le ayudó bastante a la película de Super Mario Bros. Es lógico, los niños, sí, evidentemente esto es totalmente una obviedad, pero también que muchos de los padres actuales de los niños son generación millennial, esto como tu servidor o también algunos otros, inclusive los más jóvenes que son generación Z o centennials y que pues crecieron jugando estos videojuegos y que también ahí seguramente tendrían curiosidad por verlo o si no tenían tanta, pues también aprovecharon a lo mejor ahí para verla con sus pequeños. También es a destacar que hayan roto este récord
de taquilla, porque en algunos países los niños pagan menos y pues esto es allí importante. De hecho, fíjate que la audiencia de 18 a 34, a 34 años de edad fue como el 60%. Aquí te digo, hay personas pues que no son niños, evidentemente, que también quisieron a irla a ver, o si no, tuvieron que ir a verla a huevo para llevar a sus hijos, a sus sobrinos, etcétera. No fue la única película que le fue bien durante este fin de semana, porque también se estrenó la de Air, esta película de que se relata la historia de cómo Nike firma a Michael Jordan ganándoselo a la alemana Adidas, y que esta película la produjo Amazon y que decidieron retrasarla, no estrenarla directamente en streaming, y dijeron mejor vamos a los cines, que es donde te digo que ocurrió. Y también en este fin de semana largo también les fue bastante bien, no como Super Mario Bros., pero sí bastante bien, con 20 millones de dólares de ahí que generaron esto en taquilla. Y pues te digo, la apuesta sobre todo para todas las plataformas de streaming, te lo he comentado evidentemente de Amazon Prime, pero también de Apple TV, que está ahí también preparando grandes inversiones, quieren convertirse, ya se están convirtiendo en grandes productores de Hollywood y están haciéndole frente a los tradicionales, ya no solamente quieren el streaming, también quieren hacer películas, inclusive te digo, exclusivas para cines, como es, o bueno, más que exclusivas, pues para estrenarlas en el cine y ya después en sus plataformas. Están probando esta fórmula, te digo, parece ser que fue bastante bien en este caso. Y cerrando un poco el tema, pues los que también ya se estarán poniendo sus barbas a remojar o estarán ya ahí saboreándose las ganancias que van a sacar, que ya empezaron a sacarlas evidentemente, pero que seguramente les queda un largo camino, es en cuanto a los fabricantes de juguetes de Super Mario Bros., porque estaba viendo que al menos los oficiales son JAX, que es una empresa de Estados Unidos, fundada en los 90s, y que ellos están haciendo los juguetes oficiales. Yo ya fui también, no, la verdad es que no vi los juguetes estos de la marca JAX, pero sí vi que había pues ya merchandising por todos lados. Estoy hablando en Walmart, etcétera, tanto de ropa, algo de juguetes, creo, juguetes no vi mucho, a lo mejor ya estoy confundiendo, pero sí, por lo menos sí vi algo de ropa y varias cosas que seguramente todos los morrillos, todos los huerquillos lo estarán disfrutando, lo estarán pidiendo, y los papás tendrán que estar ahí desembolsando un pastón, por supuesto, para haber ido a ver la película o verla, si no es que no han ido, tendrán que ir, casi se los aseguro a huevo, y también, por supuesto, para poder comprarles luego, pues estas figuras de acción y todos estos coleccionables que luego sacan, que saben hacer bastante bien estos negocios ahí en este dúo, yo diría entre japonés y estadounidense, muy bien armado de estos, y bueno, y de estos personajes italianos, que son estos fontaneros. Entonces, pues hay un tema bastante global entre Asia, Estados Unidos y Europa, que están haciendo muy buenos negocios. Te dejo, mi TikTok es @-José Perales.